Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Miriam Cruz, directora de enlace comunitario para Better Business Bureau, apoyando a la mayor parte de Arizona. Y conmigo se encuentra Edgar Olivo, el fundador. Y entrenador principal de Campus Business Solutions. Gracias por acompañarnos. No, Edel. gracias por invitarme. Es un honor ser parte del BBB y estar en tu programa. Gracias. Muchísimas gracias. <laughs> pues estoy súper emocionada porque Edgar es uno de los empresarios más admirados de aquí, <laughs> de la ciudad, la verdad. Él apoya muchísimos negocios aquí uh, mediante su negocio y pues quiero que nos comparta un poquito más de su historia, uh, sus retos, uh -huh. uh, cómo los ha sobrepasado, uh -huh. para que otros. Emprendedores que quieran abrir su negocio, que estén pasando por el mismo proceso, tengan esos, um, esas experiencias para uh -huh. poder uh, ayudarles mientras sí. se expanden, ¿verdad? Mientras crecen y expanden, ¿no? Muchas gracias. Eh, sí, la experiencia que yo he tenido para abrir mi propio negocio es una experiencia que comparto con todos los que vienen al centro, porque yo entiendo lo difícil que es abrir un negocio, encontrar el mercado, vender el producto, proyectar tus ventas, estructurar lo que quieres hacer. Y todo eso, lo que yo he vivido y lo que he estudiado, y, par y mucho de lo que viene de mi carrera, eh, forma, forma ahora parte filosófica de lo que hacemos ahora en apoyar a la comunidad. Eh, nosotros empezamos Campus CBS en el 2011 y fue después de la recesión. Y me gusta compartir esta, esta, esta cosa, esta parte, porque yo salí de un ambiente de trabajo donde generaba muy buen dinero eh, en el tiempos de recesión. Um, yo estaba generando más de lo que muchos de mis amigos estaban generando, y yo trabajaba en un ambiente donde también sentía que no estaba ayudando a la gente, era un ambiente de casino. Entonces, uh, en tiempos de recesión, la gente estaba apostando su dinero perdiendo y nosotros acá generando, y sí. mi trabajo era encargarme de que la empresa iba creciendo. Claro. Entonces, llegó un momento donde reali me, me realicé que no, eso no, no se siente bien, yo quiero hacer algo mejor para ayudar al, al mundo. Y decidí abrir un centro de entrenamiento, eh, en particular a, a ofrecer recursos en español, porque no, no encontraba recursos en español. No era yo el que lo necesitaba, eran las personas que yo quiero apoyar. Claro. Y yo vengo de una familia inmigrante, mis papás vienen de México, y igual inmigraron a este país, a contribuir en este país, y por no entender el idioma y no encontrar recursos en su idioma. Eso fue una de las cosas que impulsaron, me motivaron a, a, a abrir un centro para no volver a repetir esa historia. Y ahora, desde que abrimos el centro, ya tenemos más de 16 mil participantes que han venido a visitar nuestros ah. programas y sigue creciendo. Y, y, y eso es porque encontramos esa, esa cosa que la comunidad necesitaba. Entonces, en tu Campus Business Solution es un centro donde das apoyo a las personas que quieren empezar un negocio. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué tipo de apoyo les proporciona? Tenemos uh, programas y, y asesoramiento. Uh, eh, por ejemplo, nosotros ayudamos a la comunidad. Si quiere dar de alta su negocio, les ayudamos con Gratis, tenemos un self-service station, una estación donde pueden venir y si ya están listos para registrar su negocio con el Estado o sacar su número de empleador para abrir su cuenta bancaria, sí. ahí mismo les ayudamos, ahí pagan de la, del sistema, solitos se encargan de, de registrar su negocio. Y si necesitan clases para ya empezar a dar los pasos firmes, tenemos un programa que se llama El Lanzador de Negocios, que son tres días donde vienen y les enseñamos qué es lo que acabas de registrar porque tienen que entender qué son esos registros. El segundo día les enseñamos eh, conceptos básicos de contabilidad para saber. Cómo administrar y tener las cuentas separadas. Sí, Dinero, muy importante. Y, uh, muy importante. <laughs> y el tercer día eh, les, uh, les damos una clase en cómo entrar al mercado, esas, esas estrategias de ventas básicas que uno necesita. Y después de ese programa sa sacan un certificado y si ya se quieren comprometer a más a, a un curso más intensivo tenemos un programa que se llama el Campus Club y ese ya es la membresía con nosotros de 99 dólares al mes en donde les damos clases para llevarte como autoempleado a un negocio que se sostiene solo ah. y las personas los miembros los empresarios que son parte de nuestro grupo cuando se gradúan de nuestro programa es cuando aceptan el reto empresarial de 30 días lo cual significa que su, 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 nosotros les ayudamos a organizar su negocio y si pueden dejar su negocio sostenerse por 30 días, sin su participación mandatoria, uh -huh. es cuando oficialmente se gradúa en nuestro programa. Ay, no, qué bien. Pues es un sí, reto o sea, muy grande. Son demasiados los recursos que se ofrecen y la verdad uh -huh. que me encanta que son en español, porque uh -huh. creo que muchas personas que quieren abrir un negocio, que tienen ese sueño de tener su propio negocio, a veces dicen, no, es que no hay recursos en mi idioma. Uh -huh. Y en Arizona, pues uh -huh. a veces uno dice, no hablo muy bien en inglés, yeah. no comprendo muy bien las leyes. Entonces, uh -huh. teniendo a alguien como Campus Business uh -huh. Solutions que les pueda ayudar es sumamente importante. Gracias. Pero sí. al establecer ese negocio, Edgar, ¿cuáles fueron los retos que tú tuviste? Porque me imagino que uh, pues <laughs> <Son> tenías <muchos. ríe> tenías una gran idea, pero uh -huh. tal vez te faltó a veces el financiamiento. ¿Qué fueron uh -huh. los retos que, que pasaste? Pues sí, lo, eh, cuando estás invirtiendo en una compañía y you no know, tener el acceso a capital es bien importante. Y yo, de, eh, en, cuando estaba trabajando en mi, en mi profesión anterior, tenía mis inversiones. Llegó la recesión y perdí todas mis inversiones. Mm. Y fue porque me dieron malos consejos y también yo estaba más, era más joven, <laughs> eh, donde no entendía bien qué era exactamente lo que estaba invirtiendo. Y, y como subió mi, mi ingreso, bajó también. Eh, tuve que empezar de cero, tuve que empezar a, a formar relaciones con, con grupos que tienen a, acceso a grupos que yo sé que yo puedo ayudarlos. Entonces empecé a, a, a dar clases gratis en diferentes centros comunitarios, en las escuelas. Quería darme a conocer y que la gente, y con un mentor que también me ayudó, me dijo: Deja que tu trabajo solito se venda, que solito se comunique. Y así es como yo empecé a enfocarme en resultados, que ese negocio que voy a ayudar en verdad pueda crecer y en que, en que verdad tenga, tenga fruto. Y eso nos fue llevando a más y más éxito que después ya cuando abrimos el centro nos, nos dimos cuenta que, que somos el primer centro en todo el país que ofrece servicios en inglés y en español de este tipo. ¡Oh, wow! Yeah. Uh -huh. Sí, ni, o sea que a nivel nacional. A nivel ofrecen. nacional. Y, y ahora las ofrecemos las clases en línea porque los empresarios son bien ocupados y no pueden venir, quizás está trabajando uh -huh. en la cocina, no puede salir a venir a la clase, eh, lo que hacen es conect, se conectan desde su teléfono y ahí les contestamos ahí sus preguntas y ahí participan con nosotros. Ay, no, uh -huh. qué bien, o sea, sí. me encanta ese concepto. Uh -huh. Y sabemos que muchas veces la ética, uh -huh. lo que es que lo que, es que Better Business Bureau se enfoca, no en la uh -huh. ética empresarial, uh -huh. no es lo más uh, fácil uh -huh. de hacer cuando uh -huh. se trata de operar un negocio, porque hemos visto ejemplos en que los uh -huh. negocios... Um, no operan éticamente uh -huh. y luego salen las noticias yep. o cierran sus puertas a, uh -huh. a, a cabo de eso. Entonces, uh -huh. ¿has experimentado tú algún reto o algún evento donde quizá una vez um, hacer lo correcto no, no fue lo más conveniente? Uh -huh. Porque a veces las personas dicen, no, pues lo correcto sería haber pagado un poquito más por ese servicio, pero uh -huh. uh, creo que me transearon uh -huh. o los transeé uh -huh. y sí, pagué sí. menos. Sí. Entonces, ¿tienes algún ejemplo de cuando... ¿Tú has pasado por un reto ético? ¿Donde uh -huh. alguien uh, donde hiciste lo correcto, pero tal vez perdiste consumidores, o perdiste negocio, o perdiste dinero? Sí, sí, eso pasa. Eh, yo diría que, que, que lo ético, no, no es, 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 esta es una frase que yo comparto, no es difícil no meterte en problemas es uh -huh. más fácil quedarte haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sí. Hacer las cosas es, no es tan difícil, pero sí pasan situaciones donde uno puede llevar, digamos, un, un, un ejemplo sería, yo tenía un cliente una vez que necesitaba un desarrollo de un plan de negocio, querían abrir una organización, una compañía, pero yo sabía desde que el momento que los contratamos sabía que estaban batallando con pagar el servicio, uh -huh. entonces pagaron una parte y normalmente eso no es nuestro nuestro digamos proceso. Eh, pero pagaron una parte y luego batallaron y no querían pagar y no querían pagar y uno como organización quieres pagar también tus biles para sí. asegurarte y después de todo el trabajo que ya les hiciste. Entonces, claro. en una situación como esa, lo que decidimos hacer es mejor eh, donar el servicio, uh -huh. a, a, les decíamos toda la suerte del mundo en lugar de meternos en problemas, porque la cantidad también tuvo mucho que ver, no era mucha cantidad lo que nos querían sí. de ver, pero eso es un, un ejemplo muy chiquito donde es mejor donar el servicio, desearle bien al cliente. Sí. Eh, lo que hemos visto con nuestros empresarios que vienen al centro es, uh, sí, pasan situaciones donde no les pagan, digamos, ellos hacen un trabajo y no les pagan y ya estamos hablando de cantidades fuertes. Sí. Entonces ahí es donde acudimos mucho a los recursos del Better Business Bureau. Porque no somos la policía de negocios, pero sí. sí sabemos que existen recursos aquí en el Better Business Bureau que pueden ayudar a un empresario, ya con procesos legales o hablar con un abogado. Nosotros también conectamos con abogados, pero ustedes ya tienen el, el proceso y también tener la acreditación nos ayuda a comunicarle a los consumidores que estamos trabajando bien y tenemos nuestra calificación alta. También eso es otro ejemplo de dar un buen servicio. Claro, uh -huh. y es muy buen ejemplo, porque es cierto, a veces uh, los negocios o los nosotros enfocamos de en que los negocios hagan las cosas correctas, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces los consumidores son los que no hacen lo correcto, También. no pagan el uh -huh. servicio uh -huh. y es cuando el negocio tiene que ver, ¿ok? ¿vale mi reputación uh -huh. seguirlo y perseguirlo uh -huh. y uh, llamarle 50 veces al día uh -huh. para conseguir 50 dólares uh -huh. o Voy a tomarlo como una donación. Exacto, de mi Ese exactly. es exactamente el, el proceso que tienes que pensar. Eh, ¿Qué importa más? ¿Tu reputación, verdad? ¿O, la, uh -huh. o, o ganar, ganar un poquito de dinero? Y Exacto. para nosotros la reputación es mucho más importante. Y tú dirías que uh -huh. entonces la ventaja de ser un negocio acreditado es de que te, tal vez te ayuda un poquito a tener um, los recursos o la mentalidad en cómo hacerlo correcto en caso de que te encuentres en ese tipo de lema. Uh -huh. Sí, sí, se siente, se siente muy bien como empresario ser miembro de una organización que sabes que te puede respaldar si en caso necesitas una, pre tienes una pregunta, uh, siempre, Miriam, ¿qué es, pasa algo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién debo de hablar? Y eso, eso siempre es bueno tener. Ese tipo de, de respaldo como, como el Better Business Bureau, uh, yo desde que era chiquito me, me enseñaron que cuando ves un negocio con ese, esa acreditación, eso comunica inmediatamente confianza. Sí, Entonces sí, sí, sí ayuda mucho. Qué uh -huh. bueno, qué bueno. Uh -huh. Bueno, y por último, <laughs> si le pudieras dar un solo un consejo a un negocio que tal vez um, a alguien que se quiera dar por vencido uh -huh. o alguien que esté perdiendo las esperanzas de abrir su negocio, ¿qué es lo que le dirías? Alguien que está uh, que perdiendo la esperanza, te voy a decir que ese, es el, ese, ese sentimiento es tu primer enemigo. Eh, 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 el, digamos que el fracaso, si te lo imaginas como una persona, el fracaso ¿verdad? es un sentimiento y tú decides qué hacer con ese sentimiento. Entonces yo siempre digo, eh, controla ese sentimiento porque tu sueño está al otro lado de lo que le tienes miedo. Entonces si tú quieres lograr lo que quieres lograr, tienes que sobrepasar ese miedo y cuando lo haces vas a ver. Todo va, todo, todo va a funcionar. florecer, ajá, todo va a florecer. Uh -huh. Sí, pues ahí uh -huh. lo tienen, Edgar Olivo de Campus Business Solution, un negocio acreditado que tiene mucha influencia en la comunidad hispana, ha ayudado a muchos negocios a sobresalir, uh -huh. um, así que muchísimas gracias Edgar gracias. por compartir todos sus recursos y toda gracias. tu información, es un placer y pues uh -huh. nos vemos a la próxima. Nos vemos.